luego vamos a utilizar la base primer de ybroche la vamos a colocar de esta forma y luego la vamos a expandir por todo nuestro rostro creando un efecto sedoso y esperando que los poros dilatados se cierren para que no se vea ninguna imperfección Luego, el siguiente paso es el corrector de Almay, antiedad 010 con protector solar. Lo vamos a colocar de esta forma y también donde queremos nuestro punto luz. Luego, con la ayuda de nuestro dedito, vamos a hacer pequeños movimientos semicirculares. De esta forma vamos a extender el producto en todas las partes donde lo colocamos. Luego, con una brocha vamos a empezar a difuminar el corrector con movimientos Suaves para que el corrector no se nos vaya. Estas brochas son fantásticas, son de AKM. Se las mostré en, un, en el video pasado, si no me equivoco, que los llevé a AKM o hace dos videos atrás. Luego vamos a iluminar esta parte con un iluminador de Monrey, que es un producto venezolano. Y cuando ya preparamos todo nuestro ojo para empezar nuestro maquillaje, ahora vamos a colocar la base o el mousse de Maybelline, Dren Mate o mat, mat perdón y luego colocamos el producto y con la brocha nos vamos a ayudar con movimientos de arriba hacia abajo en un solo sentido para que no se nos vean las imperfecciones de arriba hacia abajo y en la parte donde colocamos el corrector hacemos realizamos un semicírculo y continuamos a difuminar nuestra base. Esta base es una base que luego se convierte en polvo prácticamente. Da ese efecto. Si ustedes desean colocar después el polvo, lo pueden hacer. Si no, no hay problema. Yo decidí colocar el polvo y este es el de Reblon Color Stay. Me ayudé con el pincel que compré en AKM. Fantástico, de verdad. Es espectacular. Las cerdas son suavecitas, suavecitas. Y luego empecé a colocarme el polvo de esta manera. Y también en la parte del cuello hacia abajo. Luego, vamos a empezar a pintar nuestro ojo, ¿ok? Este es la sombra de Maybelline Infalible, la número 408 Bronce. Es una sombra con efecto gel. Yo humedecí un poquito el pincel y luego, con toquecitos, coloqué la sombra no sé si puede observar el efecto que deja la sombra espectacular pequeños toques y la extendemos por todo nuestro ojo. y también al inicio de la pálpebra móvil porque la vamos a incorporar con el producto que vamos a colocar, con la sombra que vamos a colocar en la pálpebra móvil. Ok, en la pálpebra móvil vamos a utilizar... El polvo de Maybelline Mineral Power. Yo con este polvo me realizo el contouring, pero me encanta esa combinación de colores entre esta sombra y miren qué bello. Esa combinación queda perfecta. Entonces vamos a empezar a difuminar y a incorporar los dos colores. Recuerden que el donde termina el ojo y la ceja, hasta allí vamos a maquillar. Luego vamos a colocar un color oro de CoverGill. Lo vamos a colocar también un poquito más arriba de la pálpebra móvil y vamos a incorporarlo de nuevo. Con los colores, difuminando y creando un color tornasolado, bellísimo. De verdad que es fantástico este maquillaje. Y va con todo, con todo lo que ustedes se quieran colocar. Y listo. Aquí les muestro con paciencia, pero en verdad la luz. No me ayuda mucho, pero más adelante lo van a poder apreciar. Aquí me quise esforzar, pero la verdad es que bueno. Hasta aquí se vio. Pero más adelante vamos a ver dónde me coloco las cejas postizas, las pestañas, perdón, postizas. Disculpen ese error. Ok, ahora vamos a terminar de pintar nuestro ojo y vamos a colocar este iluminador de la marca It Styling, la número 12, y es un color champán. Ahora vamos a colocar nuestras pestañas postizas. Estas las compré en AKM. Tienen un efecto muy natural. Listo. Ahora si sí pueden apreciar un poquito más la sombra. Maravilloso, de verdad que es bellísimo. Con la misma sombra de Maybelline, disculpen, de L'Oreal, infalible, bronce, la vamos a extender por la parte del ojo, la parte inferior del ojo, de esta manera. La extendemos bien y luego vamos a difuminar con el pincel. Okay. Luego vamos a realizar el contouring con el mismo polvo compacto con el que realizamos el efecto de la sombra en la parte la móvil, el mineral power de Maybelline. Vamos a perfilar la nariz. Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para realizar este paso, ¿ok? Y luego, con la brocha para difuminar, hacemos pequeños movimientos circulares debajo del pómulo, ¿ok? Solamente en esa zona. Y luego vamos a subir, de esta forma, vamos a crear un rostro un poco más delgado, más definido. Aquí coloqué mucho producto. Ups, allá se ve. Pero no hay problema. Si a ustedes les sucede esto, no se preocupen. Continúen a difuminar. Difuminen, difuminen y luego van a poder lograr un efecto natural. No hay problema. Luego con una brocha más pequeña vamos a terminar de definir nuestra nariz. Ahora vamos a colocar el blush o el rubor y este es de la marca Coloricon. Perlescente Pink. Este lo conseguí para las que están aquí en zapone Y con movimientos circulares vamos a continuar a difuminar también el blush. Luego me coloqué el delineador líquido de Ibroché. <coughs> Perdón. Pero como de verdad me tomo tiempo para colocarme el delineador, no se los mostré. Pero como ustedes se lo colocan normalmente, de igual manera lo pueden hacer ustedes. Y ahora. La estrella de los productos. Una maravilla, de verdad. Súper recomendado. Este es un labial líquido de Ibroche Grand Rouge Maravilloso. Es de larga duración. Este es uno de los tonos nude. Y es el número 170. Con este, ustedes pueden comer pueden pasar horas afuera y lo van a seguir teniendo en los labios, se lo aseguro. Al menos es mi caso. De hecho, es de larga duración. No sé si pueden notar que el blush o el rubor es parecido al color del labial. Y por eso decidí utilizar ese tono. Y listo. Este es el maquillaje. Lo pueden utilizar para cualquier tipo de outfit. Como ustedes quieran. Son siempre colores neutros. Ahora les voy a mostrar un pequeño outfit. Porque yo salí, tuve que hacer unas diligencias y dije, ¿por qué no? Les voy a grabar lo que me puse. Ahora me estoy arreglando un poquito el cabello, así en directa, al natural y listo. Y les muestro cómo me vestí simple sencilla me coloqué el pantalón que le había mostrado que había comprado en Piazza Italia las botas también son de Piazza Italia la blusa no sé si se recuerdan que dos videos atrás se los mostré cuando los llevé a Cayenne es de Cayenne y el blazer es también de Cayenne simple sencilla Espero que este video de verdad les haya gustado, les haya dado alguna idea más o menos de lo que ustedes pueden también realizar. Si te gustó, déjame un like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y hasta un próximo video. Chao.